Hola, hola chicos y chicas, bienvenidos al canal de Sastre. Estamos en otoño, otoñaco, serie 30, Forza Horizon 4 más 1, que es bingo, bueno, parecido. Entonces, vamos a ver qué hacemos por aquí. Aparte de tontear como yo, me falta un puntito, porque está haciendo el laboratorio y algunas cosillas más. Vamos a intentar hacer el Forza Ton, este, el DSP se llama el Forza Ton. Se llama sin gastos ahorrados, oigo. Sería sin gastos pensados, ¿no? Sin gastos ahorrados. Sin ahorros gastados sería también, pero vamos, no sé. Ya sabéis que son cuatro capítulos que hacerlo en orden. 1, 2, 3, 4. Por ejemplo, empezaría con este, ¿no? Uno de 500, adquiere y maneja el Lexus LFA del 2010, ¿vale? El segundo, el mejor velocímetro de todos los tiempos. Hay que conseguir 322 km por hora. Bueno, por autopista mismo, donde queráis, que podáis. Apex en el nombre. Hay que ganar dos eventos de circuitos de carrera. Uno y ya está, ¿para qué quiere dos? Es que esto es una tontería. Capítulo 4, espectro del anillo. Hoy queda un paseo de 32. Bueno, son 40 kilómetros por ahí, por la autopista, para allá y para acá. Esto es un mareo, no sé, se han lucido desde luego. En fin, ahora nos vemos el capítulo 1. Pillarle su LFA, no me gusta este. Bueno, el coche me da igual, pero digo que el tema este puede ser peor, desde luego, también porque lo ha habido peores a los desafíos. Pero este es un rollo. Voy a usar, pues, claro, el LFA, ¿no? Desde 200 de más, ¿no? Este, así voy a pillar otro. Os recuerdo que si queréis usar el tuneo que yo use, está en la descripción del vídeo. Pongo los tuneos. Si pongo alguno, lo pongo ahí en la descripción del vídeo, en el comentario. Están los túneles. O si queréis, y también los códigos, si usamos circuito o algo que le vamos a usar, pues también. Entonces, a lo que íbamos. Voy a mover un poquito para que nos vean el primer capítulo. Si quieren, uno de 500 completo. Pues ahora nos vemos en el 2. Capítulo 2, el mejor velocímetro de todos los tiempos. Pues nada, vamos a alcanzar 322 km por hora. Y lo malo es que esta gentuza podría haber puesto el cuarto en el tercero. Y donde vamos a irnos a. Es que no. Ahora tenemos que ganar carrera y no acumulamos kilómetros. No nos dejan encadenar las cosas. Bien, pues nada, vamos a alcanzar los 322. Vamos a la autopista. Se puede de cualquier lado porque esto lo cogerá enseguida, digo yo. Aunque no un túnel muy potente, pero está bien en S1 si es capaz. Yo me voy a autopista y ya nos quitamos tontería. De tontería. Venga, vamos. A lo mejor no pisa ni los 200. Yo qué sé, vamos a probarlo. Que no, esto no he probado, no sé. Sí, ya parece que vamos bien, ¿no? Vamos en quinta y todo eso. 200, a ver si no vamos a pillar. No, cuidado. 300, sí. 314, cuidado, cuesta arriba. Ya está, vale. El mejor velocímetro de todo el tiempo. Completado. Y ahora vamos a ver lo otro, la otra tontería. Capítulo 3333, Apex en el nombre. He ganado evento de circuito de carrera con este coche, ¿vale? ¿Por qué no una? Si es que entonces, ¿por qué dos? ¿Por qué dos? Es que esta gentuza. En fin, me indigno otra vez y no quiero indignarme. Estoy contento por muchas cosas. ¿Notáis la ironía? Laboratorio de evento. Si quería hacer lo que yo voy a hacer. Pero es que no se merecen otra cosa. Si es que no se merecen otra cosa, porque son unos. Código. Código que nos vamos. Nos vamos. 140. Espero que valga.
9, un zinc 07. Bueno, Vámonos. Confirmar. Vamos a hacerlo en invierno. Porque sí. Bueno, pero no sé si valdrá. Al final voy a buscar el circuito de esto que se hace al instante. Que lo hay. No sé hacerlo, pero pido de quien sea. Y ya está. Dejamos tontería. Pero con una carrera vale. Si es que con una carrera vale. Y hacemos experiencia y eso. Los que seáis poco tiempo. Viene bien. Vamos a correr solo. No vamos a perder. Está claro que no vamos a perder. Aquí. Porque vamos a ir solo. Podéis poner en vencido si queréis. También es una vuelta, la que en vez de tres vueltas de un circuito tengo puesto para una. Espero que valga, a ver si vale. Eso vamos a ver ahora mismo. Pero perdemos tiempo, es que esto no, ¿para qué quieren dos carreras? Se merecen que hagamos estas cosas. Incluso de instantáneo. O instantáneo era más pirata, ¿eh? Aquí por lo menos damos una vuelta. Solo. No podemos perder. Pero vamos, ¿qué esperan? ¿Qué esperan de esto? Es que dos carreras, son aburridos para gente, ¿eh? ¿Quieren aburrirnos o qué? ¿Que nos vayamos a Gran Turismo o algo? No. Pero no, déjate Gran Turismo, tontería. Bueno, tontería no, digo, hombre, tontería para mí. Tampoco. La verdad es que también he jugado y me he divertido. Te digo, no, yo prefiero esto, ¿eh? Pues soy muy malo y aquí por lo menos me apaño, me voy apañando. Los demás sitios son muy difíciles para mí. Este es difícil, pero los demás sitios son muy difíciles para mí. No, a ver, este coche vale para esto, de sobra, le vamos solo, ¿cómo vamos a perder? Es posible, pasa que me voy a pegar con las paredes un montón de veces, porque estoy aquí. Que no estoy a gusto, no estoy a gusto, chicos, no estoy a gusto. Hace tiempo que no disfruto yo de esto ya mucho, digamos. Y no es porque lleve tiempo, sino porque. Falla todo. Falla todo. Y falla todo. No sé si vamos, conté que reparé un mando porque como el que usaba siempre tenía drift y se iba para los lados el joystick y eso. Pues luego me dieron uno que lo que decía es que se desconectaba y lo soldé. Soldé porque era de donde. Bueno, corté un trozo y soldé. Y ya no se desconectaba. Pero es que ha vuelto otra vez a desconectarse. Madre mía, y ahora estoy con el viejo, el que reparé. Luego reparé, me compré. El aparato del joystick lo soldé. No sé, no sé cómo, porque yo no veo ni a la torta. Sí, vale, nos vale este. Bueno, pues ya debería de estar. Supongo que ya debería de estar esto. Lo ignoro. A ver si nos funciona o no el negocio este, a ver si funciona o no. Sí. Pues ya está. Capítulo 3 completado. Ahora nos vemos el 4. Pero además que nadie, porque el director no tiene nada. Pone 32 con 2 kilómetros milla. Pero ¿en qué quedamos? Ahora sí abajo pone 32 con 2 kilómetros. Pero ahí que lío tiene la traducción. Vale, son 32. Esperamos que es un montón. ¿Dónde voy? Que es un montón de historias. Vamos a hacer. De aquí para allá y de aquí para acá. ¿Cuántas vueltas son? Pues no sé, yo pongo un poco al principio y luego ya sabéis, ¿no? Os pongo al final un poco para que se vea un poco, pero aunque nada. Iré mirando cuántos van quedando y eso. Pues nada, ¿no? También lo que miraré es cuando llegue a la otra punta, a ver cuántos kilómetros era, que no me acuerdo si eran 10 o cuántos eran. Ya tiene que estar al caer, esto ya tiene que estar al caer, ya está, muy bien, sin gastos, ahorrado. Vaya tontería, es que esto es una. Qué aburrimiento, y podría haber sido peor que con un coche lento. Madre mía, ya tenemos el linkado este. Ay, 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 qué asquerosidad, chicos, qué asquerosidad. Madre mía, madre mía. Qué asquerosidad. Yo cuando digo que esto no lo maneja gente
como yo de centrado. Y encima digo eso, tendré cara. A ver, Link. Kao, Pico. Este. A ver, vamos a ver. Que no, es un aburrimiento. Hay que tirarte para allá y para acá, para aquí y para allá. Ah, hombre, ¿esto qué? Bueno, puede ser, pero también va bien el coche este. Vale. A ver. ¿Cómo se choca? A ver cómo se choca. A ver cómo va a hacer que haga un atasco aquí. ¿Cómo se mantiene aquí el atasco? Eso es importante, importantísimo. No, pero no vale, porque ya estamos a la velocidad. Ya no vale. Ha sido una zona completa, pero es que está ahí con la precaución. Fuera, fuera, fuera. Pues nada, chicos, que el desafío ya está completado. Y he ido a hacer atasco cuando no era posible, porque aquí no valía. Ahí no valía. En fin. Que no me ha gustado. Luego sí, está claro que los kilómetros los íbamos a hacer seguramente en la prueba colaborativa. Pero a mí me gusta hacer todo en un tirón, no en la prueba luego. Ahí se pueden hacer el primer capítulo. Pero luego, bueno, y si lo tenéis todo, esperáis hasta la última para hacer eso de la prueba. Vale. Sí. Sí, pero no, lo he subido un tirón. Y lo de circuitos, ¿qué? Es que no, es un rollo. En fin, muchas gracias por verme. Ya me comentaréis, cuidad mucho, saludetes.